Mi negocio tiene 10 años y nunca he podido vender algo en Facebook. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, estoy con Liliana Ugalde. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de consejos para tu negocio. Si tú tienes un negocio o estás pensando en abrir uno, síguenos y vas a saber la fórmula para que este negocio avance, te dure y te genere dinero, que al final del día eso es lo que quieres, ¿no? Es lo que todo mundo quiere. Más tiempo y dinero. Dinero vas a tener, más tiempo no te lo garantizo, pero de que te va a ir bien, te va a ir bien. Lili, ¿cómo estás? Encantadísima de un capítulo más, Juan. Gracias. Recibimos comentarios muy padres y eso me pone de muy buen humor para seguir compartiendo a las personas estos valiosos tips. Y pues vamos a darle el día de hoy. Pues bienvenida. Mira, Lili, coincidimos en comentarios que te llegaron a ti a tus redes sociales y a mí, a mi WhatsApp. Es que la gente como que le pesa pagar una asesoría o una campaña en redes sociales. Ese fue como que el número uno. Y el número dos, que ese ya es de mi cosecha, es que ¿cómo le puedes ayudar a las personas a que profesionalicen sus redes sociales? Es decir, separen sus redes sociales de su marca o de su negocio, de su vida personal. Porque no sé, se me figura como llegar a un negocio y encontrarte a la raza ahí pisteando en el mostrador, pues de entrada, digo, si no es una cantina o un bar, no te da buena imagen. Y es que de repente, con sus muy marcadas excepciones, veo que las personas combinan mucho sus redes sociales personales con las redes sociales del negocio. Entonces, de repente ves al niño aprendiendo a caminar y al día siguiente ves pues un pastel divino, pero no sabes si es porque están festejando el cumpleaños del niño o porque te están vendiendo el pastel. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes comentar o ayudar en esto? Bien, mira, creo que son diferentes aspectos lo que limitan a las personas a tener una buena estrategia y campañas dentro de redes sociales o una estructura de marketing funcional. La primera de ellas es la ignorancia. ¿Sí? Mucha gente desconoce el alcance tan grande que puede tener a través de redes sociales porque por ignorancia han tenido al sobrinito que les ayuda, al que medio le entiende, a la empresa que surgió en pandemia y no era la más profesional del mundo, y se llevaron una experiencia desagradable que con lo que los hizo quedarse es con que no había resultado y que gastaban el dinero y no era una inversión que retornara realmente a su negocio. Ese es el primer punto. La gente que le saca la vuelta a las redes sociales o a la campaña en redes sociales es por desconocimiento. Y el segundo aspecto que mencionabas, para poder combinar una campaña bien estructurada en cuestión de marketing, en cuestión de ventas, en cuestión de branding o de marca personal o de la marca de tu negocio, necesitas tener tu pack de redes sociales profesionales. Pack de redes sociales, no lo vayan a confundir con otro vende, pero otras cosas. Aquí estamos hablando de negocios. Debes tener tu paquete de los tres básicos, por lo menos, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, todos en su versión business. Es importante que tú te hagas ver y te proyectes, porque así lo seas, una empresa formal. Para quienes no me conocen o no me ubican, yo tengo una metodología de ventas por WhatsApp Business. Es una metodología propia que ya tenemos 4 años con ella compartiéndola en entrenamientos. Y esta metodología te enseña a publicar, a segmentar, a prospectar, a vender, pero te enseña toda la parte que hay detrás de conectar con el cliente, de atenderlo, de saber utilizar los emojis para vender, y que no es solamente subir por subir, no es publicar por publicar, como hace años te decían, es que publica 5 cosas al día para que tus redes tengan movimiento. No. Por eso hay gente que por ignorancia sube la foto pisteando en el perfil del negocio. Una cosa son tus redes personales y otra cosa son las redes de tu negocio. Hoy nos vamos a enfocar a las redes de tu negocio. Mi sugerencia que a partir del día de hoy abras tus redes o conviertas tus redes, porque todas las puedes convertir a business,
en Facebook Business, en Instagram Business y en WhatsApp Business. Tienen N cantidad de herramientas muy prácticas y funcionales para que tú como empresario te ahorres tiempo, dinero y esfuerzo y que provoques que la atención de las personas que te solicitan información sea de 5 a 8 veces más rápida. Hay una estadística que si tú respondes durante el primer minuto que la gente te solicitó información, estás arriba del 90% de posibilidad de cerrar. Si yo no profesionalizo mis redes sociales, no pongo automatizaciones, no pongo respuestas rápidas, mensajes de bienvenida, no tengo un bot ahí a la mano que me ayude a responder, no damos una información clara y el cliente se pierde. Sí, o sea, exactamente eso que ahorita mencionas de separar, el, por ejemplo, el caso de WhatsApp. Si la gente te ve en tus estados a las 11 de la noche que estás en una taquería o haciendo lo que tú quieras, entonces, y te preguntan algo de tu negocio, a lo mejor no estás en condiciones de contestarle. Entonces, debes de separar, como tú dices. Además, es bien fácil. En WhatsApp Business pones una respuesta automática en cierto horario. Por ejemplo, en mi oficina, en CompuDepot, el sábado a las 2 de la tarde, si tú nos mandas un mensaje, es muy probable que ya cerramos. A veces cerramos a las 2:10, pero nuestro horario es a las 2. Entonces, automáticamente te contesta. ¿Sabes qué? Hoy ya cerramos, pero el lunes estamos a tus órdenes a partir de las 8. Entonces, las personas no se ven, no se sienten ignoradas y además, como el teléfono es exclusivo para el negocio y del negocio, si el cliente, cualquier cliente se mete, pues no nos ve en línea. Y porque si te ven en línea y no les contestas, pues estás ignorando al cliente. Esa es la parte fundamental de separar tu negocio. Por más chico que sea tu negocio, tu emprendimiento, sepáralo, dale su lugar desde el principio. Dale su lugar, dale su nombre, dale su personalidad, dale su fuerza y su energía, porque en ese momento tú vas a poder desprenderte también de ese negocio y dejarlo caminando solo. Así sea que hayas empezado en chiquitito, siempre debes procurar verte y ser grande, tener muy clara la visión de hacia dónde quieres avanzar. Muchos negocios, Juan, se preocupan mucho porque, ¡ay, la página! Tengo que mandar a hacer mi página. Es verdad, es muy oportuno súper tener importante tu página. Sí, y tu correo también, que sea con tu propio dominio. Sin embargo, el día de hoy, con lo que estamos transitando de la pandemia, es muy, muy, muy importante que empieces echando a andar todas las versiones business de tu negocio con algo clave que creo que lo mencionamos en otro capítulo, de el mismo nombre, conservar el mismo nombre. Eso es algo que se llama naming, que tú como empresa seas localizable. La tener gente, una uniformidad en, exacto, el nombre. O sea, que te llames CompuDepot MX en todos lados. Exactamente. O Liliana Ugalde en todos lados. C3 Tecnologías Mentales en todos lados. Somos tu empresa de capacitación y consultoría y coaching a nivel profesional. Entonces, si tú buscas, debe C3, aparecer. Ahí aparecen, exacto, ustedes. Exacto. Entonces, okay, si buscas Liliana Ugalde o Juan de Ávila, tiene que salir. Pero si yo abrí mi correo en el año 1, yo empecé a tener internet a los 13 años y mi correo era Lilianux. ¿Tú crees que el día de hoy sería profesional? ¿Cuál es su correo, señorita? Lilianux-U. Por supuesto que no. Debes de tener un nombre que vaya acorde a tu marca personal o a tu branding, depende de lo que tú estés construyendo, ¿no? Si eres una figura pública o es la imagen de tu negocio. De tal manera que si te buscan, tú seas el resultado que arroje que aparezcan los buscadores o los motores de búsqueda. Debes de buscar tener la unificación, tener el naming, y por eso es muy importante desarrollar tu plan de negocios. La comunicación comercial te va a permitir abrir esas puertas para conectar con el tipo de cliente ideal que tú quieres que venga hacia ti. Entonces, para profesionalizar y estandarizar el nombre de tu negocio, de tu marca en redes sociales, el primer consejo que les darías sería que busquen la disponibilidad del nombre. Primero que nada, que esté disponible, que no sea una marca registrada a lo mejor en otro país o en algún otro lado, porque ya no lo vas a poder usar. Empieza en México, es un trámite
que te lo hacen gratuito, no tarda más de una semana. Puedes ir a que te revisen que el nombre fonéticamente o estructuralmente no esté ocupado y que lo puedas tener. Compra el dominio, que no te va a salir más de $200, aunque aún no compres tu hosting. Entonces es buscar la disponibilidad del dominio, después buscar la disponibilidad en redes sociales, y buscar la disponibilidad. Casi siempre, si el dominio está disponible, es porque es una marca que no existe, porque cualquier otra marca que existe, pues ya tiene el dominio. Sin embargo, recuerda que muchas personas, pues tú estás muy familiarizado con esto, pero mucha gente puede no estarlo. Los dominios tienen diferente .com, .mx, .tal. Puede estar el dominio ya ocupado y la mayoría se va por el .com. Sin embargo, pues puede tener variaciones en que tenga .mx, sí. Entonces, busca, cómpralas en todas las terminaciones que tengan relación con tu negocio. Por ejemplo, lilianugalde.com, .mx, .edu, ¿sí? Todo lo que pueda tener una relación directa con el giro de mi negocio, puedo comprar esos dominios para que no me los ganen. ¿Va? No necesariamente tienes que hacer una página de cada uno de ellos, no, simplemente... Después las puedes redirigir y conectar a una página principal donde si alguien busca .com y yo la que yo compré es MX, pero también es la mía, me redirija para allá. O sea, son cosas técnicas que las puedes ver con un diseñador web o con un programador web para que te enlace y te fusione todos estos detalles como el pixel y todas esas cosas que ya son un poquito más avanzadas, no para cuando vas súper iniciando, pero que son muy funcionales cuando quieres conservar esa identidad corporativa al exterior, a la proyección de tu negocio. En resumen, es que como te ven, te tratan. Si quieres que tu negocio sea visto y tratado de manera profesional, dale un trato profesional a tus redes sociales. O sea, ponle un nombre bien, un nombre que pueda ser registrado, un nombre que proyecte bien lo que tú haces y lo que tú eres. Que sea fácil de recordar, que no sea kilométrico, porque la gente, entre más corta y sintetizada le des la información, es mejor. Ok. Es muy diferente si tú eres una figura pública o eres un influencer. Obviamente la gente quiere construir una realidad a través de lo que ve de ti. Y está bien, tú puedes compartir tu desayuno, tu gente, tus gustos, tus disgustos, la música que escuchas. Lo que tú quieras compartir será tu estilo y el lineamiento de tus redes porque eres una figura pública. Sin embargo, en las empresas es mucho, mucho más funcional cuando lo que compartes es tu equipo de trabajo, los resultados que generas, testimonios que validan lo que tú estás anunciando que resuelves en la gente o en tus clientes y toda la parte de tus productos o tus servicios. Hay unos estudios que nos dicen que el 20% solamente de nuestras publicaciones deben ser para venta. Es decir, tú te debes enfocar más en generar contenido de valor, datos de interés. El cerebro humano está diseñado para querer comprar, no para querer que le vendan. Necesitamos buscar que el cliente sienta, perciba, genere una necesidad interna de comprarnos. Un tip que les puedo dar, que yo lo he utilizado con éxito durante estos 10 años, es que, por ejemplo, yo tengo unos letreros que dicen: en Compudipot arreglaron mi celular, o mi computadora me dijeron que no servía y en Compudipot me la dejaron como nueva. Y son unos letreros que, según el equipo que reparemos, el cliente cuando lo recoge le preguntamos que si nos hace el favor de poderle tomar una foto. Claro. Y eso funciona muy bien porque es gente real dando un testimonio de que, en este caso, en Compudipot le resolvieron. Pero eso lo puedes hacer tú también. Tienes que mandar a hacer unos letreros que digan: los pasteles de Liliana son los más buenos. Entonces, cuando alguien recoge el pastel, que te permita tomarle una foto, o vamos, fotos reales de personas reales transmitiendo un testimonio, eso se queda en redes sociales para siempre. Y con una buena campaña de segmentación puedes hacer que todas las personas que estén a tu alrededor se den cuenta de que ahí estás tú dando este servicio y de que eres el mejor. Ahí están los testimonios. Fíjate qué importante es esto que mencionas. Con una buena campaña de segmentación. Facebook tiene 11 tipos de campañas diferentes. ¿11? 11 tipos de campañas diferentes. Es un mundo, la verdad. Es un mundo de cosas las que podemos hacer con Facebook. Y me regreso al punto número uno de por qué la gente le tiene miedo. Porque piensa que es muy caro, número uno, porque no sabe segmentar. Número dos, porque no tiene una estrategia. Número tres, porque no todas las campañas son iguales. El embudo de ventas
tiene, primero, la gente te tiene que conocer, ¿sí? Te tiene que conocer, tiene que saber a qué te dedicas. Después viene el reconocimiento. Entonces, yo sé que tú haces esto y reconozco que tú eres el mejor en esto. Y después viene el filtro para comprar. Es un embudo. No van a llegar y de la nada, si no te conozco, comprarte. Tenemos que crear contenido acorde a los niveles del embudo de ventas para poder convertir a ese prospecto del universo en tu cliente. Entonces, las campañas, hay campañas realmente muy económicas, Juan. Ahí te va mi experiencia, que ha sido catastrófica en Facebook. Yo, mi negocio tiene 10 años y nunca he podido vender algo en Facebook. ¿Por qué? Pues nosotros nos dedicamos a la reparación y mantenimiento de celulares y de computadoras. Y siempre que tratamos, siempre que hemos hecho una campaña en Facebook, a lo mejor está mal hecha, pero nos preguntan, oye, ¿cuánto cuesta? No sé, N pesos. Está muy caro, en fulano lado está más barato, en fulano lado está más barato. Entonces nosotros en Facebook, de verdad, con Pudipot en Facebook, nunca ha podido vender una pantalla o una reparación. Algo muy extraño, en Instagram, cada que publicamos algo, llega gente y nos dice, por favor, arreglalo. Nunca nos preguntan cuánto vale. No sé cómo le hace Facebook, o no sé si lo tiene realmente segmentado por clases sociales, no sé. No creo que sea una casualidad que en 10 años no hayamos vendido de verdad una sola reparación por Facebook, y en Instagram el 80% de las veces vendemos, o el 90%. Hay algo bien importante que tú y todas las personas que nos ven deben de tener claro. Las redes sociales tienen un segmento natural diferente. Las personas que somos más facebookeras tenemos un rango de edad, por eso dicen que Facebook es para la tía, ya para las tías de la familia. Instagram es para más la chaviza, por así decirlo, porque el contenido, si tú observas una red social y otra, el contenido de Instagram es muy acelerado, es muy visual. La diferencia es abismal. 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 De hecho, Instagram está conocido, catalogado como el nuevo Facebook. Más de 25 millones de usuarios están teniendo resultados a través de Instagram Business. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Ahora, con la llegada de los Reels, tú puedes tener alcance y crecimiento orgánico, que por eso empecé a hablar de esto, porque mencionabas cada post. Una cosa es la segmentación y lo que nosotros logramos hacer con la pauta, con meterle lana, con pagar publicidad para que le llegue a las personas que acaban de comprar una computadora, o que le llegue a las personas que se acaban de inscribir a una carrera porque van a ocupar equipo de cómputo. Todo eso nos permite segmentarlo Facebook, y depende qué tan habilidoso y tanto conocimiento tengas de hacerlo, vas a poder tener un resultado. Sin embargo, son diferentes. Facebook tiene un esquema, tiene un estilo. Instagram tiene otro esquema, tiene otro estilo. No podemos tratar de hacer exactamente lo mismo. Tienen pequeñas variaciones entre una red social y otra. Son pequeñas variaciones que, si las logramos identificar, vamos a llegar a conectar con ese cliente que no te pregunta cuánto es. Yo de Facebook no sé nada. Yo abrí mi Facebook, el de Juan de Ávila, en 2018, porque lo necesité abrir para poder hacerlo de la marca de Juan de Ávila. Entonces me obligaba Facebook, Instagram, a ligarlo con una página de Facebook. Y así fue como lo tuve que hacer. Pero en realidad, yo, mi Facebook, ahí está, de verdad, nació en 2018. Y ni modo, me hubiera encantado no tener que abrirlo. Pero ahora que te conozco y que he aprendido mucho de Facebook a través de ti, es de verdad muy, muy complicado. Entonces, bueno, no es complicado, es complejo. Y definitivamente, si tienes un negocio y quieres que llegue a más personas, o tienes una marca personal y quieres reflejar lo correcto, te tienes que acercar a un profesional. Yo los veo a ustedes, los gurús de las redes sociales, pues como los ingenieros. O sea, yo el día que tenga la posibilidad de hacer un edificio, pues no lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Pues porque no sé cuánto tiene que tener una viga para soportar una carga. Me queda claro que eso es súper complicado. Entonces, si no lo haces bien, pues el edificio se cae. Tienes que contratar y tener gente profesional alrededor de todo lo que quieras hacer para hacerlo bien, porque si no, pues, o sea,
no funciona. Desde que inicies, ve viendo una proyección de tus redes sociales. Hay dos tipos de personas, Juan. Las que se basan por la venta a través del ego o a través del bluff, las que pagan por likes y las que invierten en campañas. Una de las grandes características de las campañas en redes sociales, hablando de Facebook y de Instagram, es que tú puedes tener campañas que se llaman dark post. Son campañas que no aparecen en tu feed, no aparecen en tu muro, pero le llegan a la segmentación que tú diste de alta. ¿A poco? Entonces, está bien interesante, porque en tu feed, cuando alguien entre a ver, no está saturado de que anunciaste, cuidando ese 20% de venta en tus publicaciones que mencionaba. Y puedes empezar a compaginar en tus publicaciones datos de interés, videos, testimonios, los letreritos que mencionabas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que a la vez estés diseñando campañas que estén llegando a las personas que tú quieres. Nosotros asesoramos, por ejemplo, muchas inmobiliarias. Si tú utilizas una lógica en donde Facebook, cuando tú te separas de alguien, lo primero que haces es canceló esa relación, ¿no? Ya no está más en esa relación, cambias tu estado sentimental. En Facebook. O se casó en Facebook. Lo primero que haces, ¿no? No me ha pasado, mi Facebook nació en 2018, pero bueno. pero seguramente has visto en personas, ¿no? Que no. Se divorcian, okay. Y ponen otra vez soltero, difícil, divorciado, lo que sea. Actualizan su estado. Si nosotros pensamos que Facebook tiene esa herramienta donde me dice que te acabas de casar y yo vendo casas, bueno, pues ¿a quién le voy a mandar ese anuncio? Claro. O si yo rento también casas o vendo, si te acabas de divorciar, vas a ocupar a dónde meterte tu cuerpecito, ¿verdad? Entonces, a veces esas segmentaciones o esas herramientas que podemos integrar no es algo estratégicamente tan visible para quien se sienta empíricamente a hacer una campaña, pero cuando dirigimos la comunicación del producto que queremos lanzar, a quién se lo queremos lanzar, en qué modalidad lo queremos lanzar, en cuál de esos 11 tipos lo queremos meter, entonces empiezan a verse resultados donde la inversión retornó a nosotros y no fue un gasto, fue una inversión. Porque lo hicimos de la manera correcta, de la manera profesional. Y ojo, no solo debe quedar ahí. Lo más importante es o será que tú sepas atender a ese cliente que ya le dio clic. Es tu responsabilidad responder, conectar, dar seguimiento y cerrar esa venta. Porque el éxito de la campaña, muchas veces la gente dice, ¡ay, es que no sirve! Espérate, es que tu gente no contestó. Es que nunca le dieron seguimiento. Es que nunca tuviste un sistema para saber que esa persona habló comprando aguas y tú le mandaste nuevamente publicidad para venderle refrescos y es una persona healthy. Okay. A ver, entonces no queda solamente en lo que invertiste en la campaña. Debes tener para soportar toda la comunicación de interacción, seguimiento, postventa, fidelización. Todo lo más importante que es de tu negocio, que es tu fuerza de ventas, que es quién va a contestar ese mensaje. ¿Cuánto debe de costar una campaña? Es decir, imagínate que yo vendo teléfonos. Uh-huh. Y el precio promedio de los teléfonos que yo vendo es de 10,000 pesos. Uh-huh. $500 aproximadamente. ¿Cuánto debo de invertir en una campaña para vender, no sé, 100 teléfonos? ¿Siempre es lo mismo o recomiendas que sea un porcentaje de lo que quieres proyectar, de tu proyección de venta? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de diferentes maneras y una parte elemental de eso es que tú conozcas tu tasa de conversión como vendedor. Si tú como vendedor de 10 prospectos que te llegan cierras 5, tu tasa es del 50%. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, si quieres vender 100, ¿cuántos ocupas? 200. Ok. Para que vendas 100. Okay. Porque tu tasa de conversión te dice que de todo tu universo tú cierras el 50%. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Pero acuérdate que vamos a personas que están empezando su negocio o que lo van a abrir. Vamos a pensar que la inauguración del negocio va a ser la semana que entra o fue hace 2 meses. Es decir, no tienen los suficientes elementos para conocer
su tasa de conversión. Lo que te quiero decir, Juan, es que no hay un 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 10 mil pesos. No hay un parámetro exacto, porque lo que tienes que hacer son pruebas para conocer tu negocio y la respuesta que genere el tipo de campaña que vas a hacer, lo que quieres generar con esa campaña, si es conocimiento, reconocimiento, venta, que todos queremos ir a venta, pero para llegar a ese precio tenemos que hacer los otros. Entonces, okay, eso es importante. Entonces, vamos llevando al embudo. Okay. Vamos, deben de saber que no en la primera campaña de 100 pesos van a vender 10 teléfonos de 10 mil. Entonces, ¿qué porcentaje le recomiendas a las personas que inviertan en, primero, que los conozcan, después que los reconozcan, para que puedan llegar a la tercera parte, que es la venta? Entonces, vamos otra vez, del 100% que tiene el producto o servicio que vendes, ¿cuánto le recomiendas a alguien? Si va iniciando y estamos hablando de una persona con muy poco presupuesto, puedo dividir, por ejemplo, 1,000 pesos para pruebas, ¿sí? Yéndome muy bajito. Eso, ¿no? Para que los datos que le arroje pueda tomar un muestreo. Ahora, es nada más para muestrear. Sí, pero es muestrear con pauta. Tú puedes conocer la analítica de tus publicaciones aún sin dinero. Tú, ¿cómo?, puedes saber, pues vas a la parte de estadísticas, por eso es importante. Vamos a poner un ejemplo que sea en Instagram. Cuando tú migras a Instagram Business, te aparece un menú diferente, un menú donde te da otras opciones. Okay. Aquí directamente viene la parte de estadísticas. Ahí lo vas a ver directito, okay, y ahí te van a aparecer. O bien puedes entrar a una publicación y abajo te aparecen pequeñas letras azules, ver estadísticas. Tú al darle clic a esta publicación, yo no le he metido dinero, la acabo de subir hace unos minutos y ya me aparece cuántos likes tuvo, cuántos comentarios, cuánta gente la compartió, cuánta gente guardó esa publicación, cuántas cuentas fueron alcanzadas, de esas cuentas si hubo quienes visitaron mi perfil, si le dieron like a mi cuenta de Instagram, y todo eso tú lo puedes ir viendo y descubriendo antes de ni siquiera ponerle dinero. Si mi curso cuesta 4,500 pesos, yo meto 4,500 pesos de campaña. Okay, eso es lo que voy. Que por lo menos... Inviertes mínimo... Con uno que vendas... Recuperes. Así de jodida esté tu campaña, así de mal hecha estés, con uno que vendas, ya si no vendiste uno, de plano está muy mal el asunto. Pero que con uno que vendas se haya pagado de ahí. Muy conservadoramente si vas iniciando... Juégatela 1,000 pesos para probar y segmentar qué tipo de campaña y qué red social te funciona mejor. Hay anuncios que yo, por ejemplo, lanzo al mismo tiempo en Instagram y en Facebook y el alcance es bien diferente. No, claro. Cancelo el que no está funcionando y le meto más lana al que está funcionando, ¿sale? No porque le hayas metido 500 pesos, te tienes que esperar N cantidad de días a que se acabe ese presupuesto. Entonces, todo es ir moldeando la estrategia en virtud de la respuesta de tus internautas en tus redes sociales. Por eso no es algo genérico para todos. En resumen y basado en las recomendaciones de Liliana Ugalde, lo que tienes que hacer es invertirle, por lo menos, para hablar en dólares y toda Latinoamérica nos entienda, entre 50 y 60 dólares a un experimento de segmentación para ver quién te ve y quién está interesado en tus productos. Y número dos, cuando ya quieras vender un producto, ya sea de $1,000 o de $50, métele por lo menos lo que vale uno. Si vas a vender celulares que valen $1,000 y tienes muchos celulares, entonces métele $1,000 a tu campaña y se van a vender todos. Si vas a vender productos que cuestan $10, entonces métele $10 a tu campaña y cada que estés vendiendo productos, pues la vuelves a alimentar. Entonces tienes que... El secreto está en meterle dinero a la segmentación, pero guiado por un profesional, porque si no, pues es como si tú te pusieras a construir una casa y no eres arquitecto, no va a haber fortuna que te alcance para reparar los errores. Y es el saber interpretar las estadísticas, Juan, porque mucha gente me puede decir, oye, es que yo vendo casas, ¿cómo le voy a meter $1,000,000 a redes? No, todo va a depender de cuántas tienes de tu stock y de tu tasa de conversión. Son dos aspectos externos a redes sociales que tú debes de también plantearte en un esquema estratégico para llevar a cabo tus campañas en redes. Imagínate que sin querer o queriendo o con una buena asesoría te va muy bien en tu campaña de pasteles para el 10 de mayo y tu capacidad de producción es de 100 pasteles y de repente levantas pedidos por 200,
pues fracasaste. Exacto. O sea, tienes que hacer tu campaña en base a lo que puedas cumplir. Exacto. Parte fundamental o regla de oro, saber contestar, saber identificar al cliente. Por redes sociales, el comportamiento digital es diferente que el comportamiento cuando tenemos a una persona frente a nosotros. Una persona que te pide información quiere atención tuya, de tu negocio. No quiere que lo sobreatienda nada más un bot. Si yo quisiera que me vuelvas a mandar la información que ya dice el anuncio en el cual le di clic, solamente lo leo y ya. Pero yo quiero saber algo más o quiero tener cierta certeza o cierta confianza de algo que me queda, de alguna objeción sin responder de tu negocio. Por eso las landing page y los copies que nosotros integremos, el copy es el texto que tú le pones, que le escribes afuera una publicación, debe ser lo más claro, digerible, que tenga una conexión profunda y lo más resolutivo a las objeciones que pueda tener cualquier comprador de tu giro de tu negocio. Lili, pues muchas gracias por todos estos consejos que nos diste para profesionalizar nuestro negocio en redes sociales. Yo soy Juan de Ávila. Y yo soy Lili Ugalde. Búscanos en redes, ayúdanos compartiendo, comentando esta información para vernos en la próxima cápsula. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Bye bye.